Hemos disminuido de manera importante el número de contagios, asimismo de pacientes activos y la ocupación hospitalaria. Estas son buenas noticias que nos permiten afirmar que existe una disminución sostenida de casos positivos, lo que ubica a Durango en un riesgo moderado, pero hay que seguirnos cuidando. Solo así seguiremos avanzando si cada quien hacemos la parte que nos corresponde. Y eso también tiene que ver con las tareas de vacunación. Decirles que actualmente el 91% de los duranguenses ha sido vacunado. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas ya se han vacunado.